De cara a lo que se viene. Sí, la verdad que muy contento acá en esta reunión con los compañeros del Partido Independiente de acá en Rocha, con el apoyo total a nuestro compañero Omar Rodríguez Arreca, que es, yo decía hace un rato, una persona profundamente conocedora del departamento, que quiere enormemente a esta tierra, un departamento variado, heterogéneo, con distintas posibilidades, con grandes potencialidades y grandes oportunidades, y donde yo creo que Omar sería un excelente legislador y un gran representante del departamento de Rocha. ¿La respuesta de la justicia? Sí, estamos a la espera. Está claro que acá había una obligación que nosotros sentíamos como ineludible, que es marcarle un límite a una presidencia de la República que había traspasado la línea, y en ese sentido la acción de amparo que presentamos era el camino ineludible, correcto. Es decir, acá hay que demostrarle a la presidencia que hay que cumplir con las normas, que no se puede generar un abuso de poder. Y yo creo, vamos a esperar, pero tengo la convicción, la esperanza de que la justicia nos va a dar la razón y va a obligar a Presidencia de la República a dejar sin efecto lo actuado, ¿no? ¿Qué reflexión le merece las declaraciones de la directora de INISA? Me sorprendieron mucho, ¿no? La verdad, no entiendo mucho cuál es el planteo. Uno puede discutir en general el tema del servicio militar obligatorio, pero no entiendo mucho por qué lo plantea en particular para una determinada población. Yo creo que, por supuesto, que un instituto para menores infractores tiene que tener la disciplina y tiene que generar los hábitos para que esos gurises puedan reinsertarse en la vida con oportunidades. Y eso implica disciplina, implica rigor, implica responsabilidad, pero no necesariamente implica servicio militar obligatorio, ¿no? ¿Por qué la gente el próximo 27 debería votar al Partido Independiente? Yo creo que es clave lo que vote el Partido Independiente para que el cambio sea para bien. La verdad, estamos convencidos de que la elección definitoria del futuro del país es la del 27 de octubre, que es donde se elige el Parlamento, que va a ser el lugar donde se va a negociar el próximo gobierno. Entonces, el poder que tenga el Partido Independiente es definitivo para que una opción de cambio sea un cambio hacia adelante y no un retroceso, un cambio con preocupación social y no un cambio que deje por el camino derechos, un cambio con definición radicalmente democrática, sin ningún tipo de dudas, y un cambio que realmente sea para transformar el país en materia educativa, de seguridad y de recuperación del crecimiento y del empleo. ¿En segunda vuelta ya tiene definido la postura? Tenemos una definición, que es que no vamos a acompañar al candidato del partido de gobierno, lo cual no significa que apoyemos al otro. En todo caso, eso va a depender de que ese otro se comprometa con ciertas cosas fundamentales para el Partido Independiente. Políticas sociales potentes dirigidas particularmente a la primera infancia. Una reforma educativa profunda, medidas de control de la corrupción, particularmente poder al Tribunal de Cuentas, recursos a la Junta Anticorrupción, reducción de cargos de confianza, un paquete de medidas dirigidas a la micro y pequeña empresa para ayudarlos a salir adelante de una situación muy crítica, Ministerio de Medio Ambiente y políticas ambientales potentes, y el compromiso de continuar en la búsqueda de la verdad con respecto a los desaparecidos. Esas son las medidas que nosotros vamos a poner arriba de la mesa. Si el candidato más votado de la oposición se compromete con esto, podemos acompañar. Un gusto. El 33 vine por primera vez a esta tierra, al norte del departamento, y encontré una tierra de solaz, de trabajo y solidaridad. Estoy en esto porque amo la política, y creo que nosotros podemos hacer mucho, muchísimo podemos hacer por cambiar la situación que vivimos. El departamento de Rocha es muy rico.
está, lamentablemente no está concentrado en un lugar, tiene una costa oceánica impresionante, muy buena para el turismo, muy buena para el solaz, y lamentablemente no la aprovechamos en todos sus recursos. Sí, hay que decirlo, porque hay que ser honesto en esto, que hay un trabajo que se ha iniciado en la Corporación Rochense de Turismo, en conjunto con la Intendencia, que viene dando sus resultados, pero hay que trabajar mucho, hay mucho por hacer en esa área. También quiero destacar, yendo por esa zona, después de la costa atlántica, cuando llegamos al arroyo Chuy, tenemos ahí la puerta de entrada del departamento. La puerta de entrada del departamento que hoy es un turismo de compra, un turismo distinto. Pero no es una buena entrada, no es una buena presentación de cualquier viajero que viene del exterior, que viene de Brasil, que viene de cualquier parte del mundo. No tiene una buena terminal, no tiene buenas calles, la basura pulula por sus calles, y también estamos viendo con mucho dolor niños y mujeres que hurgan en la basura. Por primera vez he visto en estos años que recorro el departamento, primero por mi trabajo, después 17 años acompañando y llevando la bandera del PI, vemos eso con profundo dolor. Y vemos con profundo dolor porque tenemos amigos ahí, entrañables, que han cerrado sus negocios, y otros que están aquí presentes, que están pensando en emigrar. Eso es muy grave. Es difícil ver cómo una sociedad se va deteriorando de una manera increíble. Un Uruguay que puede salir adelante si ponemos las miras y los objetivos más altos y trabajamos todos mancomunadamente. Siguiendo por el estero de Pelotas, yendo a Cebollatí, esa gente hoy está padeciendo por tercera vez una tremenda inundación. Probablemente esta vez llega a tapar 400.000 hectáreas. Nosotros estuvimos en dos oportunidades con el senador Pablo Mieres, en la Asociación Fomento Rural de Las Canas, recibiendo un informe detallado de la cantidad de estudios que hay y de lo que se podría hacer con compromiso de la gente que está ahí, conoce el problema, lo vive. Estamos hablando de una afectación económica cada vez que hay una inundación de más de 30 millones de dólares. Es un cerro de plata en cualquier lado, y en el Uruguay y en este departamento es mucha plata. Ahora, ¿qué está pasando? En este momento es cuando los productores arroceros preparan sus tierras. Había gente que había sembrado. Toda esa labranza, todo ese esfuerzo para llevar adelante una producción quedó perdido. Entonces vamos a sufrir todas esas consecuencias. Va a ser dinero que no va a entrar a las arcas del erario público, no va a haber impuestos, va a haber gente en el seguro de paro. Y hay sendos estudios, miren desde qué época, de la época de Martínez Gula, hace más de 70 años, y se siguen haciendo estudios. Hace pocos años, el año pasado, hubo un nuevo estudio que costó más de $1 millón. Yo me pregunto que con todos esos estudios podríamos haber comenzado a hacer obras de drenaje, obras de contención. El agua es la misma, pero hay que buscar la forma inteligentemente, como ya lo planteó Martínez Gula, porque todos los estudios lamentablemente terminan diciendo lo mismo que dijo este ingeniero que recorrió todas esas 400.000 hectáreas a pie y hizo un relevamiento topográfico que aún hoy, a pesar de que no tenía la tecnología que hay hoy, está vigente. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta voluntad política. Los productores, nosotros también estuvimos con el senador Pablo Mieres en reuniones con el ministro Rossi, con productores del norte del departamento que ofrecieron dinero, ofrecieron máquinas, ofrecieron ir solucionando los problemas, porque cada vez aquello que era históricamente cada 10 años, hoy se está dando cada 3. Y este año, increíblemente, se dio 3 veces en el año. Eso golpea muy fuerte a la economía, a la gente, el trabajo y el desarrollo económico de una región. Si seguimos más aquí al sur, lamentablemente muchos tambos han cerrado. Muchos. Quedó mucha gente sin trabajo. Y ya recorriendo
aquí el departamento, vemos industrias, pequeñas industrias, vemos pequeños comercios, el nervio motor que produce y da trabajo a la gran cantidad de gente, no son las grandes empresas, son aquellas empresas que algunos de ustedes tienen, que algunos de ustedes llevan adelante y dan trabajo a su familia y a otra familia. Bueno, eso se viene deteriorando notoriamente. Entonces, ¿por qué estamos acá? He aquí un hombre que vino joven, en una competencia deportiva, y se quedó a criar su familia en el norte. Y tengo un gran aprecio, yo me siento rochense, sé que no lo soy, pero tomé este solar, esta tierra, de manera personal la adopté. Y bueno, queremos de alguna forma, Rocha ha sido refugio de grandes caudillos. Wilson Ferreira Dunate vino de Nico Pérez y fue a la Ruta 14. Y yo creo que fue uno de los últimos caudillos que tuvo este país. Hay que decirlo, no hay que tener miedo de eso. Nosotros, nuestros adversarios, no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos es la pobreza. Nuestros enemigos es la delincuencia. Nuestros enemigos son la corrupción. Eso que afecta al país. Porque miren que hay gente de cuello duro y hay 200.000 personas que hoy se dedican a robar. Hay que decirlo con todas las letras. Y lamentablemente un ministro del Interior que hace casi 10 años que va a estar en el cargo no ha podido resolver el problema. Y no porque no tenga recursos. Lo mismo está pasando en la salud. Ustedes saben que gente de Lascano, de Velázquez, tiene que ir a Chuy a ver un especialista o tiene que venir a Rocha. Y tiene el doble de recursos y la mitad de clientes, vamos a llamarlo de esa manera, y no le pueden resolver el problema. Envían gente a Durazno, envían gente a Maldonado a hacer una tomografía o a hacer algún estudio. ¿En qué país estamos? Tienen menos gente para atender y no podemos resolver los problemas. El Partido Independiente y quien está aquí adelante de ustedes tiene vocación de construir, tiene vocación de trabajar y tiene vocación de resolver los problemas. Tenemos una excelente propuesta de gobierno que se trabajó durante 2 años. Los que están acá, la mayoría la conocen, la hemos distribuido. Quiero agradecer a la prensa que particularmente a nuestro partido nos ha dado la posibilidad de transmitir, de llevar a la ciudadanía a través de ustedes cuáles son nuestras ideas. Y yo les estoy pidiendo, con mucha honestidad, honestidad intelectual, honestidad porque puedo decirlo tranquilamente mirando a la cara y de frente a todos ustedes y a todos los que nos pueden recibir y nos reciben en sus casas, que soy un hombre honesto e íntegro. ¿Y saben qué? La gente que está acá son personas honestas e íntegras. Todos ellos, ustedes tuvieron 17 años casi para saber que cada uno de ellos cumplió lo que le dijo, deme el voto, le dice la ciudadanía, y cumplió con ese compromiso. Bueno, vamos a redoblar el esfuerzo, vamos a conseguir que el 27 de noviembre nuestro Parlamento crezca y que crezca el Partido Independiente porque es la única garantía del cambio. Muchas gracias. Continuando con la oratoria.